Bienvenido al podcast de Radio NLP. Hoy vamos a hablar sobre la técnica de PNL para una rápida calma mental y reducción de la ansiedad. En el ajetreo y el bullicio de la vida moderna, el estrés y la ansiedad se han convertido en algo común y afectan a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, en medio del caos, existe una poderosa técnica conocida como programación neurolingüística, PNL, que ofrece un alivio rápido y promueve la calma mental. Este artículo explora los principios, técnicas y beneficios de la PNL para reducir el estrés y la ansiedad, brindando a los lectores información práctica para mejorar su bienestar. Comprender el estrés y la ansiedad. El estrés y la ansiedad son experiencias generalizadas caracterizadas por sentimientos de tensión, preocupación y aprensión. Si bien el estrés a menudo surge de presiones o demandas externas, la ansiedad generalmente implica miedos irracionales o anticipación de eventos futuros. Ambas condiciones pueden tener efectos perjudiciales sobre la salud física y mental, provocando síntomas como insomnio, fatiga y dificultad para concentrarse. Según estudios recientes, los trastornos de estrés y ansiedad se encuentran entre los problemas de salud mental más comunes a nivel mundial, lo que destaca la necesidad de estrategias eficaces para afrontarlos. Presentación de PNL, programación neurolingüística. La PNL es un enfoque integral para el desarrollo personal y la comunicación que explora las relaciones entre la neurología, el lenguaje y el comportamiento. Desarrollada en la década de 1970 por Richard Bandler y John Grinder, la PNL se basa en diversas disciplinas, incluidas la psicología cognitiva, la lingüística y la terapia conductual. En esencia, la PNL ofrece un conjunto de técnicas y herramientas para comprender y modificar patrones de pensamiento, emociones y comportamientos para lograr los resultados deseados. La ciencia detrás de la PNL. La eficacia de la PNL radica en su capacidad para influir en la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptarse en respuesta a las experiencias. A través de intervenciones específicas y patrones lingüísticos, los profesionales de la PNL pueden facilitar cambios positivos en las vías neuronales asociadas con el estrés y la ansiedad. Además, las técnicas de PNL aprovechan los principios de la reestructuración cognitiva y la terapia de exposición para replantear creencias negativas y desensibilizar a las personas a los estímulos que provocan ansiedad. Componentes clave de la técnica de PNL. La PNL abarca una amplia gama de técnicas y estrategias para promover la calma mental y reducir la ansiedad. Algunos de los componentes clave de la PNL incluyen: anclaje, crear asociaciones positivas con señales sensoriales o gestos específicos para evocar sentimientos de calma y relajación. Reencuadre, desafiar y remodelar patrones de pensamiento e interpretaciones negativos para adoptar perspectivas más empoderadoras. Visualizaciones, participar en ejercicios de imágenes guiadas para visualizar los resultados deseados y cultivar una sensación de paz interior y confianza. Guía paso a paso para practicar la PNL. Dominar la PNL requiere dedicación y práctica, pero los beneficios pueden ser profundos. Aquí tienes una guía paso a paso para incorporar la PNL a tu rutina diaria. 1. Preparación para la práctica de PNL. Encuentra un espacio tranquilo y cómodo donde puedas concentrarte sin distracciones. 2. Establecer la mentalidad adecuada. Aborde la práctica de PNL con una mente abierta y la voluntad de explorar nuevas técnicas. 3. Técnicas de anclaje. Identificar un recuerdo o emoción positiva y asociarlo con un ancla específica, como un toque o una palabra. 4. Ejercicios de reencuadre. Desafíe los pensamientos negativos examinando la evidencia a favor y en contra de ellos. Luego replantéelos desde una perspectiva más constructiva. 5. Prácticas de visualización. Cierra los ojos y visualízate en un entorno pacífico, experimentando sensaciones de calma y serenidad.
Al incorporar estas técnicas a su rutina diaria, podrá entrenar gradualmente su mente para responder de manera más adaptativa a los factores estresantes y cultivar una mayor sensación de paz interior. PNL y Mindfulness. Si bien la PNL y la atención plena son prácticas distintas, comparten principios comunes y pueden complementarse entre sí de manera efectiva. La atención plena implica prestar atención deliberada al momento presente sin juzgar, mientras que la PNL se centra en reprogramar patrones subconscientes de pensamiento y comportamiento. Al integrar técnicas de atención plena, como la respiración enfocada y los escaneos corporales, en los ejercicios de PNL, las personas pueden profundizar su conciencia y mejorar la efectividad de su práctica. Beneficios de la PNL para reducir el estrés y la ansiedad. Los beneficios de la PNL van más allá de la mera relajación y abarcan una amplia gama de mejoras mentales y emocionales. Algunos de los beneficios clave de practicar PNL para reducir el estrés y la ansiedad incluyen: mejora de la regulación emocional y la resiliencia, mayor autoconciencia y confianza en uno mismo, mayor claridad de pensamiento y toma de decisiones, mejora de las habilidades de comunicación y relación interpersonal. Al participar constantemente en técnicas de PNL, las personas pueden desarrollar un mayor dominio sobre sus estados mentales y emocionales, lo que les lleva a una vida más plena y equilibrada. PNL para situaciones específicas. La PNL ofrece estrategias personalizadas para gestionar el estrés y la ansiedad en diversos contextos, que incluyen: manejo del estrés laboral. Uso de técnicas de PNL para mantener la compostura y la concentración en entornos laborales de alta presión. Ansiedad social y hablar en público. Superar la ansiedad social y la ansiedad de desempeño mediante ejercicios de fomento de la confianza y técnicas de reencuadre. Ansiedad ante los exámenes y presión sobre el rendimiento. Gestionar el estrés relacionado con los exámenes y mejorar el rendimiento mediante visualización y ejercicios de anclaje. Al aplicar técnicas de PNL a situaciones específicas, las personas pueden afrontar los desafíos con mayor facilidad y confianza, logrando resultados óptimos tanto en el ámbito personal como profesional. Historias de éxito de la vida real. Innumerables personas han experimentado resultados transformadores a través de la PNL, superando obstáculos y logrando crecimiento personal. Aquí hay algunas historias de éxito de la vida real. Seba, una ejecutiva corporativa, utilizó técnicas de PNL para superar la ansiedad de hablar en público y realizar una presentación exitosa ante la junta directiva de su empresa. David, un estudiante universitario, utilizó ejercicios de visualización de PNL para aumentar su confianza y rendimiento durante los exámenes, lo que le permitió mejorar sus calificaciones y su éxito académico. Lisa, ama de casa, practicó técnicas de anclaje de la PNL para controlar el estrés y mantener una mentalidad positiva mientras hacía malabarismos con las responsabilidades del hogar y el cuidado de los niños. Estas historias sirven como testimonio del profundo impacto de la PNL en la vida de las personas, inspirando a otros a explorar su potencial de transformación personal. Conceptos erróneos comunes sobre la PNL. A pesar de su probada eficacia, la PNL suele estar rodeada de conceptos erróneos y escepticismo. Algunos mitos comunes sobre la PNL incluyen: la PNL es una forma de hipnosis o control mental. Las técnicas de PNL solo funcionan para ciertos tipos de personalidad o personas con una gran imaginación. La PNL es una pseudociencia sin evidencia empírica que respalde sus afirmaciones. En realidad, la PNL se basa en principios psicológicos establecidos y está respaldada por décadas de investigaciones que demuestran su eficacia para el cambio de comportamiento y el desarrollo personal. Superación de desafíos en la práctica de PNL. Como cualquier habilidad, dominar la PNL requiere dedicación, perseverancia y paciencia.
Algunos desafíos comunes que las personas pueden encontrar al practicar PNL incluyen: dificultad para mantener la concentración durante los ejercicios de visualización. Resistencia a desafiar patrones de pensamiento y creencias arraigados. Frustración por el lento progreso o los retrocesos en el logro de los resultados deseados. Para superar estos desafíos, es esencial abordar la práctica de la PNL con una mentalidad de crecimiento, aceptando los fracasos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. La práctica constante, combinada con la autocompasión y la perseverancia, puede conducir a transformaciones profundas con el tiempo. Combinando PNL con otras técnicas. La PNL se puede integrar de forma sinérgica con otras modalidades terapéuticas y prácticas de superación personal para mejorar su eficacia. Algunos enfoques complementarios a considerar incluyen: meditación y mindfulness, cultivar la conciencia y la aceptación del momento presente para profundizar los efectos de la práctica de la PNL. Yoga y Tai Chi, incorpora movimientos suaves y respiración para promover la relajación y la claridad mental. Terapia cognitivo-conductual, TCC, combinación de técnicas de PNL con estrategias de TCC para abordar patrones de pensamiento y comportamientos desadaptativos. Al incorporar diversas modalidades en su conjunto de herramientas de bienestar, las personas pueden adaptar su enfoque a sus necesidades y preferencias únicas, maximizando los beneficios de su práctica. PNL y regulación emocional. La regulación emocional es un componente central del bienestar mental y la PNL ofrece herramientas poderosas para cultivar una mayor inteligencia emocional y resiliencia. Algunas formas en que la PNL promueve la regulación emocional incluyen: identificación de desencadenantes. Uso de técnicas de PNL para reconocer y abordar los desencadenantes del estrés y la ansiedad. Reencuadre de las emociones negativas. Aplicar ejercicios de reencuadre para reinterpretar las emociones desafiantes y adoptar perspectivas más empoderadoras. Construcción de estrategias de afrontamiento. Desarrollo de estrategias de afrontamiento personalizadas y recursos para gestionar emociones intensas y factores estresantes. Al incorporar técnicas de PNL en su vida diaria, las personas pueden mejorar su capacidad para afrontar emociones difíciles con gracia y ecuanimidad, fomentando un mayor bienestar emocional. Perspectivas culturales y globales sobre la PNL. La PNL ha ganado popularidad y aceptación en diversos contextos culturales y geográficos, lo que refleja su atractivo y eficacia universal. Si bien la terminología y las prácticas de la PNL pueden variar según las culturas, los principios subyacentes del crecimiento personal y la comunicación siguen siendo consistentes. Desde las bulliciosas calles de la ciudad de Nueva York hasta los tranquilos templos de Kioto, la PNL ha empoderado a personas de todo el mundo para liberarse de creencias limitantes y desbloquear todo su potencial. PNL en la era digital. En la era digital actual, la tecnología ha revolucionado la práctica y difusión de las técnicas de PNL. Las aplicaciones móviles, los cursos en línea y las plataformas de coaching virtual ofrecen recursos accesibles y convenientes para las personas que buscan aprender y aplicar los principios de la PNL en sus vidas. Ya sea a través de aplicaciones de meditación guiada, módulos interactivos de autoayuda o talleres virtuales de PNL, la tecnología ha democratizado el acceso a las herramientas y la capacitación de PNL, permitiendo a las personas hacerse cargo de su bienestar mental y emocional desde la comodidad de sus propios hogares. Consideraciones éticas en PNL. Si bien la PNL ofrece un inmenso potencial para el crecimiento y la transformación personal, es esencial abordar su práctica con integridad y conciencia ética. Algunas consideraciones éticas a tener en cuenta al practicar PNL incluyen: respeto por la autonomía. Honrar la autonomía y la agencia de los individuos en la toma de decisiones y el cambio de comportamiento. Consentimiento informado.
Obtener el consentimiento informado de los clientes antes de emplear técnicas de PNL en entornos terapéuticos o de coaching. Límites profesionales. Mantener límites adecuados y profesionalismo al trabajar con clientes para garantizar su seguridad y bienestar. Al defender los estándares y valores éticos en la práctica de la PNL, los profesionales pueden fomentar la confianza y la relación con sus clientes, facilitando un cambio significativo y sostenible. Direcciones futuras en la investigación de PNL. A medida que el interés en la PNL continúa creciendo, los investigadores están explorando nuevas vías de innovación y descubrimiento en este campo. Algunas áreas prometedoras de la investigación de la PNL incluyen mecanismos neuronales de la PNL, investigación de los correlatos neuronales de las técnicas de PNL utilizando métodos avanzados de neuroimagen para dilucidar los mecanismos de acción subyacentes. Aplicaciones transculturales. Examinar la adaptación cultural y la eficacia de las intervenciones de PNL en poblaciones diversas para garantizar su relevancia y accesibilidad. Innovaciones tecnológicas. Aprovechar las tecnologías de inteligencia artificial y realidad virtual para desarrollar herramientas interactivas de PNL y simulaciones para experiencias de aprendizaje inmersivas. Al ampliar los límites del conocimiento y la innovación, los investigadores pueden desbloquear nuevos conocimientos sobre el potencial de la PNL para promover la salud mental y el bienestar a escala global. Incorporando la PNL a la rutina diaria. Para aprovechar todos los beneficios de la PNL, es esencial integrar sus principios y prácticas en su rutina diaria. A continuación se muestran algunas estrategias para incorporar la PNL a su vida diaria. Rutina matutina. Comience el día con un breve ejercicio de visualización de PNL para establecer una intención y una mentalidad positivas para el día siguiente. Restablecimiento del mediodía. Tómate un breve descanso durante el día para practicar técnicas de anclaje o reencuadre para liberar tensiones y restaurar la concentración. Reflexión vespertina. Reflexiona sobre tus experiencias y emociones del día, utilizando técnicas de PNL para replantear cualquier pensamiento o creencia negativa. Al hacer de la PNL una parte habitual de su rutina diaria, podrá cultivar una mayor resiliencia, autoconciencia y bienestar con el tiempo. Conclusión. En conclusión, la programación neurolingüística, PNL, ofrece un poderoso conjunto de herramientas para lograr una rápida calma mental y reducir la ansiedad, lo que permite a las personas tomar el control de su bienestar mental y emocional. Al comprender los principios, técnicas y aplicaciones de la PNL, las personas pueden cultivar una mayor resiliencia, claridad y paz interior frente a los desafíos de la vida. Ya sea que esté luchando contra el estrés relacionado con el trabajo, la ansiedad social o la presión de los exámenes, la PNL proporciona estrategias prácticas y efectivas para transformar su forma de pensar y recuperar su salud mental. Entonces, ¿por qué esperar? Comience a explorar el poder transformador de la PNL hoy y embárquese en un viaje de crecimiento y empoderamiento personal.